Hoy. Ya estamos, ya estamos. Hello World y bienvenidos un día más a FPV Max. Y hoy toca hablar de PETG, PETG, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del filamento PEG? Y para ello, ¿qué mejor manera que hacer un perro volador de PEG? Para explicaros todo sobre este filamento y lo que debes saber y cómo debes de imprimirlo y cuándo lo debes de comprar y cuándo no. Vamos, saberlo todo en general. Pero lo primero es lo primero. ¿Qué es el PEG? El PEG es polietileno de tiretralato glicol. Es que me sale hasta difícil pronunciarlo. Tereftalato de polietileno glicol. Es el término técnico de lo que viene siendo el PEG. Y seguro que estás preguntando que dónde se utiliza este filamento, aparte de impresión 3D. Pues bueno, lo podemos encontrar, por ejemplo, en botellas de plástico, las típicas de Coca-Cola o la botella de agua de toda la vida. También en ropa, hay partes de ropa que están hechas con este material. Y luego también, por ejemplo, envases alimenticios, o sea que digamos que está presente en nuestra vida. Y bueno, estarás pensando, ¿qué diferencias hay entre el PEG, el ABS o el PLA, que suelen ser los tres referentes en el mundo de impresión 3D? Son muy conocidos estos tres filamentos, así que nada, te cuento las diferencias. Espera un segundo, que yo creo que os ya estáis aburriendo porque el vídeo no puede seguir así. Así que, ¿qué os parece si pasamos a ver el vídeo del perro y os cuento las curiosidades del PEG y qué problema vais a tener cuando lo imprimáis o cuando lo utilicéis en vuestras impresoras? Pues bueno, venga, no te vayas que comenzamos. Bueno, y lo de siempre, antes de empezar vamos a pasarnos por Thingiverse a recuperar nuestro modelo, porque si no, no vas a poder imprimir el perro, así de sencillo. Simplemente ponemos la palabra dog, o perro en inglés, y esta de las primeras resultados que os van a aparecer, ahí tenéis al perro volador. La verdad es que me llamó mucho la atención, este es su creador, y la verdad es que dije, no puedo pasar sin imprimir este perro. Cuando lo descarguéis, daros cuenta de que vais a tener que escalarlo al 300% si vais a querer imprimirlo al mismo tamaño que el del vídeo. Para imprimir PEG vamos a utilizar este PEG de la marca BQ y os voy a contar un poquito lo que vais a necesitar en caso de que decidáis imprimir con PEG en general, ya sea modelos o cualquier otra cosa. Lo primero, que se imprime normalmente entre 240 grados, 250 grados, ahí está el margen. Se va a necesitar, sí o sí, vais a necesitar una cama caliente y, bueno, pues dependiendo de vuestro diámetro de impresión, pues este es de 1,75, pero comprobadlo antes de comprarlo, que sé que muchos no lo comprobáis. Recordaros también que el PEG es bastante líquido a la hora de hacer los travels o los viajes que hace el extrusor para imprimir la pieza. ¿Qué va a pasar? Que vamos a necesitar un valor más alto de retracción para que no haya goteos ni hilos. Así que, bueno, pues recordadlo que también tendréis que jugar con esos valores, con la temperatura, con la velocidad de retracción y la distancia de retracción del filamento y también con la velocidad del travel. También debéis de recordar que este tipo de material suele tender a acumular mucha humedad. Es como un absorbedor de humedad en sí mismo y os recomiendo tener las bolsas de sílica cerca de él. Podéis comprar las más grandes en el típico chino o en Amazon, abajo os dejo el link en la descripción, para que bueno, no tengáis problema a la hora de imprimir. Si pasa que el material está húmedo, meterlo una hora a 50 grados en el horno y listo. Para este proyecto, pues simplemente hemos utilizado el PEG blanco de BQ, aunque podéis utilizar cualquier color. Es verdad que si utilizáis el blanco, como la mayoría del perro va a ir en ese color, pues bueno, va a intentar disimular los pequeños efectos de la impresión que hayamos tenido. Si vais a imprimir con PEG, otra cosa que os recomiendo es utilizar algún tipo de adhesivo, tipo Dimafix o laca, que os ayudará mucho a evitar problemas de impresión, sobre todo con piezas grandes que necesitan que se agarren bien la primera capa a la cama. También os recomendaré que bajéis la velocidad de impresión, no la imprimáis como si fuera PLA, ya que os ayudará a evitar ciertos problemas o fallos en la impresión, los cuales, bueno, pues a veces se pueden arreglar en postproducción y otras veces no. Pero bueno, ya como veis el perro montado, pasamos a la postproducción y a lijar, porque sí, toca lijar. Y bueno, para el siguiente paso en nuestro perrete, pues nos hemos salido al patio porque nos toca darle la imprimación. El hecho de la imprimación para una maqueta de este tipo es bastante importante porque necesitaremos que la pintura, cuando demos los acabados, agarre bien. Por lo tanto, vamos a darle la imprimación, que suele ser un color blanco, también hay otros tipos de imprimaciones. Lo puedes encontrar en cualquier lado, básicamente en Leroy Merlin, en Amazon. Abajo os dejaré unos links de la descripción por si no las encontráis, bueno, pues que la compréis, esta que he comprado yo. Y bueno, aparte de eso, posteriormente dejaremos secar todas las piezas y lijaremos
una pequeña capa en cada una de ellas. El hecho es que para que quede bien la pintura agarrada, bueno, pues necesitaremos darle un par de capas de imprimación y luego ya pasaremos a la pintura final. Así que nada, spray en mano, a pintar. Para el siguiente paso vamos a utilizar una pequeña lija y identificar aquellas partes de nuestra impresión, la cual, bueno, pues hemos tenido problemas y necesitamos o rellenar o lijar el exceso de material. Para ello vamos a utilizar una lija finita, no os paséis, y también os recomiendo que sea al agua para que evitar la fricción o el calor que se genera a la hora de utilizarla pueda dañar el plástico que hemos impreso. A continuación vamos a dar la primera capa de imprimación a nuestras piezas para ver qué tal quedan y posteriormente iremos añadiendo capas en función de la necesidad. Es verdad que luego podremos lijar aquellas imperfecciones que veamos y volver a pintar con el spray con esa primera capa. También podemos utilizar otro spray, por ejemplo en este caso de color gris, para las piezas que son metálicas y así nos ahorraremos que se vea ninguna pieza blanca. Y ante todo os quiero recordar que podemos utilizar una mascarilla a modo de protección aunque estéis fuera. Os lo recomiendo ya que los vapores del spray nunca sabes dónde acaban, viene el viento, te lo puedes tragar. O sea que os recomendaría que os pusierais una mascarilla de este tipo especial para pintura en spray y os ahorraréis muchos problemas. Bueno, y ahora toca la parte más divertida, pintar el perro paso a paso. No lo montéis hasta que tengáis pintadas cada una de las piezas, ya que si no va a ser imposible pintarlo una vez montado. Como veis en las imágenes, bueno, pues yo he elegido los colores lo más parecido y que tenía disponible en este momento al diseño original, pero podéis pintarlo de cualquier color. De hecho, si entráis en la página de Thingiverse, podéis ver muchos modelos diferentes con muchos colores muy diferentes. Un truco que podéis utilizar aquí es la llamada técnica del pincel seco, lo cual hace esos pequeños toques de desgaste en las turbinas, como veis, los negros y los plateados, que parece que, bueno, pues que haya estado volando durante mucho tiempo y funcionando durante mucho tiempo, y el típico desgaste de la pintura de cualquier cosa metálica. Por último, simplemente nos falta, bueno, pues pegar todas las piezas de nuestro perro. La verdad es que he utilizado un superglue normal que podéis encontrar en los chinos o, bueno, pues en cualquier tienda de bricolaje. Y la verdad que he decidido ir por uno que tenga un poquito más de densidad que el típico líquido que escurre por todas las piezas y puede dañarlas. Así que uno con mayor densidad es más que recomendado para ello. Bueno, después de esta presentación épica, que seguro que os ha gustado, era simplemente para introduciros las medidas del perro volador. Si es que como es super perro, pues tendrá que tener super medidas. 20 de alto por 30 de alto aproximadamente cuando estiramos el modelo a un 300%, recordarlo, que si no os va a salir muy pequeñito. Y como los chicos de BQ fueron tan generosos de enviarnos unos cuantos kilos de filamento más, pues dijimos, hay que estrenarlos e imprimir unos cuantos modelos más, aparte de nuestro super perro volador. Y como veis ahí, bueno, pues decidimos hacer este robot, muy chulo, la verdad es que quedó bastante bien. Y la verdad es que el PEG aguanta mejor el desgaste que el PLA, lo que viene siendo las partes móviles. Bueno, pues como tienen cierta flexibilidad, como ya hemos hablado, y no es tan duro como el PLA o el ABS, pues bueno, pues digamos que se desgasta menos. También tienes ahí un monstruito en color azul que quedó súper chulo. Algunos fallos vimos durante la impresión, pero en general nos ha funcionado muy bien este PEG.
También, en vez de imprimir un Benchy, bueno, pues ¿por qué no vamos a ir y vamos a imprimir algo más diferente? Porque es que la verdad es que siempre el Benchy cansa. Y decidimos ir con este astronauta. La verdad es que ha quedado muy bien, una impresión de 10. Es que la mejor que ha quedado, incluso mejor que el robot, en cuanto a acabado y líneas. La verdad es que se nota mínimo, la extrusión ha sido prácticamente perfecta. Y por último deciros que si estáis buscando también hacer algo, pues mira, un ejemplo que os pongo muy sencillo, una pinza de este estilo que tiene cierta flexibilidad pero necesita ser algo de rígida, el PEG es lo que os va a ayudar a conseguir esa pieza que necesitáis. El PLA, sí, también os puede valer, pero creo que en este caso el PEG es más duro, va a aguantar más el maltrato y creo que si estáis buscando hacer una pinza es el elemento perfecto para vuestra impresión 3D. Bueno, pues hasta aquí la review de nuestro perro en PEG. Espero que os haya gustado y habéis aprendido mucho sobre el tema. Te invito a que comentes debajo. Comenta si has tenido problemas con el PEG, qué te parece este material, para qué lo usas, o si no lo usas, o si no lo recomiendas, y por qué. Abajo en los comentarios y ahí discutimos lo que quieras. Y ahora lo más importante, no te vayas. ¿Dónde está el temporizador? Pensabas que iba a ser algo espectacular, ¿verdad? Bueno, pues simplemente, si quieres dejar de verme o ver otro vídeo, pues suscríbete aquí o vine al siguiente vídeo aquí. Así de sencillo. No tiene más. Ignora mi teléfono sonando y pincha en uno de estos dos. Así de sencillo. ¡Ah, joder, cómo duele!